Y voy, ahí voy. A ver, ahí te voy a mostrar un dibujo, Nico. Todos charlando, ¿qué les pasa? Ahí está, ahora les voy a mostrar unos dibujitos. Dios. A ver. Bien. Muy bien, listo. Volvamos acá. Ahí está. Bueno, a ver, vamos a... Espera que hay gente que está esperando entrar. Ah, tres personas, muy bien. Buena, buena. Bueno, ¿cómo andan todos? Ahora sí, Nico, ¿me escuchás? ¿Estás ahí todavía? Ya te aburriste y te fuiste a dormir, dale. No, murió Nico. Nico, en paz descanse. Bien, a ver. Hola, hola. Che, no hay nadie. A ver, vamos a ver acá lo que preguntaba Nico. Bueno, esta es la articulación sacroiliaca, ¿sí? Vista desde lateral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esta la tienen en la guía de trabajos prácticos, le puse esta foto. Si ustedes se fijan acá, van a ver que... A ver, vamos a identificar un poquito los accidentes del coxal. A ver, ¿cuáles son los accidentes del coxal que estamos viendo? Tienen que hacer un poco más de lugar en el pizarrón para que podamos trabajar más tranquilo. A ver. No me está poniendo loco, a ver, esperen que voy a silenciar. Muy bien. Entonces, vamos a ver las partes del coxal que tenemos acá. Se ubican todos en el coxal. Estamos en una vista lateral del coxal. El coxal está formado por tres huesos.
Entonces, lo primero que podríamos hacer es tratar de identificar los tres huesos que forman el coxal. Que eso, más o menos, tenemos que tenerlo visto ya. A esta altura de la tournée, tendríamos que tener perfectamente vistos los tres huesos que forman el hueso coxal. ¿Cuáles son esos tres huesos? El ilion, el isquion y el pubis. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Esos tres huesos no se consideran huesos separados porque se fusionan en el momento en que nace el feto, ¿no? Es decir, ya están fusionados cuando el feto nace, con lo cual no los podemos considerar huesos en sí, porque ya nacen formando un único hueso, que es el hueso coxal. Pero igual tenemos que poder identificarlo en el preparado a la hora de indicar las partes que forman el coxal. Entonces, concentrémonos acá en nuestra imagen. Y lo que vamos a poder decir es que básicamente, por lo menos acá en esta vista lateral, lo que estamos viendo es todo este que está acá es el hueso ilion. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay tanta gente. Bien, entonces, si ustedes se acuerdan, si leyeron, van a ver que los límites de los huesos que forman el coxal, si yo saco de acá todo lo que no sea coxal, voy sacando. Vamos a borrar todo lo que no sea coxal. Así el niño y la niña anatomista pueden ver de qué estamos hablando. Sacamos acá el pedazo este de sacro. Vamos hacia caudal también para sacar lo que queda de sacro y de ligamentos. Muy bien. Entonces, ahí está. Yo lo quiero que ustedes también vayan participando, ¿no? Y me vayan diciendo qué es lo que vemos, Ahí está. Pues yo termino hablando solo y no está bueno eso porque es como que el único conocimiento que hay acá es el que sale de adentro mío, con lo cual no es cierto porque el libro sabe mucho más que yo. Y si me pongo a dar todo yo, es como que estoy favoreciendo que no agarren el libro y ese no es mi objetivo. Bien, ahí le sacamos al coxal todo lo que le sobraba. No, acá le sobra un montón todavía. Bien, entonces, ¿qué tipos de huesos son los huesos que forman el coxal? ¿Planos? Son huesos planos, muy bien. Siempre las cinturas están formadas por huesos planos. Y ahí yo quiero marcarles una diferencia, ¿no? Que el otro día uno de los chicos de la comisión de la noche lo aclaró muy bien en clase. Porque acá hay varios conceptos que a veces se les confunden a ustedes, ¿no es cierto? Tendríamos que tratar de desconfundirnos. Muy bien. A ver.
¿Cómo se llaman las estructuras que unen el esqueleto el esqueleto apendicular al esqueleto axil? ¿Cómo se llaman esas estructuras que unen el esqueleto apendicular el esqueleto apendicular al esqueleto axil? ¿Cómo se une? ¿A través de quién? ¿A través de las cinturas? Muy bien, a través de las cinturas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué región conforma la cintura torácica? La cintura torácica. Cintura torácica. La región de la espalda sería. Muy bien. Está formada por la región de la espalda. ¿Y cuál es la base ósea de esa región de la espalda? ¿Está? ¿Cuál es la base ósea de la región de la espalda? ¿Cuál es el hueso? Perfecto, perfecto. La escápula. Y ahora vamos a hacer, ¿cuántas cinturas torácicas hay? ¿Cuántas? Dos. Muy bien, dos. Una izquierda y una derecha. Si hay dos miembros, dejémonos de joder. ¿Sí? Es fácil. ¿Vamos bien? Ahora vamos a repetir el mismo ejercicio de este lado. Tengo que tener una cintura pelviana que va a unir el miembro pelviano al esqueleto axil, al tronco. Muy bien. ¿Cómo se llama la región que conforma la cintura pelviana? Así como esta se llamaba espalda, ¿cómo se llama la región que forma la cintura pelviana? Grupa. Muy bien, la región de la grupa. Bien, la compañera. Bien, rápida. Muy bien, la región de la grupa. ¿Y cuál es la base ósea de la región de la grupa? El coxal. Perfecto, el coxal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas cinturas pelvianas hay? Una. No, ¿por qué una? ¿Qué tenés? ¿Hay una sola pata? No, pero no es la unión, la cintura pelviana es la unión de los coxales con... No, si acabas de decirlo bien, yo te pregunté, me dijiste que la base ósea de la grupa es el coxal, no me dijiste sí. Coxales, me dijiste sí, pero, el coxal. Pero los dos coxales juntos, por la unión de la sínfisis, que no es una sínfisis, forma la cintura pelviana. No, querido, no. ¿Por qué? ¿Acaso la escápula se junta con la del otro lado? No, pero la escápula es diferente, porque la escápula no es una. No sé, el miembro torácico no se une al tronco por una unión de huesos, sino que se. Pero si vos acá no me estás uniendo, no me lo estás uniendo al tronco, me lo estás uniendo entre ellos. Ah, cierto. ¡Ah! ¿Sí o no? Quiere decir que cinturas pelvianas hay dos: una izquierda y una derecha. ¿Cada una apoyada en qué hueso? En el hueso coxal. ¿Cuántos huesos coxales hay? Dos. Dos. Uno izquierdo y uno derecho. Justamente, como son huesos distintos, podemos decir, como muy bien me estabas diciendo recién, que articulan entre ellos en la línea media. ¿Sí? Eso ocurrió hace muchos milenios en la evolución. Millones de años. Mirá qué forma castellana de decir millones. Porque los primeros bichos que caminaron por el planeta, es decir, los primeros tetrápodos que caminaron por el planeta, ven que hay gente esperando en la puerta. Los primeros tetrápodos que caminaron por el planeta, por ejemplo, las lagartijas, si ustedes veían de frente una lagartija, el esqueleto de una lagartija, ¿eh? Esta es la cabecita de la lagartija. Ahí está más los ojitos. ¿Sí o no? ¡Ew!
Sí. Muy bien. Y el húmero de la lagartija estaba puesto así. Acá estaba el codito de la lagartija. Y acá estaba la manito de la lagartija. Y si yo la veía de arriba, la lagartija, la lagartija al caminar iba haciendo un movimiento con la columna, de esta manera. Entonces adelantaba esta manito, la apoyaba acá, después adelantaba la otra manito, la apoyaba acá. ¿Sí o no? Todos vieron cambiar una lagartija. ¿Sí? Sí. Muy bien. Quiere decir que la columna de la lagartija hacía los mismos movimientos que un pescadito al caminar. La columna de la lagartija hacía los mismos movimientos. Ahí está. Me había olvidado la cosa en el fuego. Bien, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Los dinosaurios hicieron algo maravilloso. Hicieron esto. Acá está la cabecita del dinosaurio. Con los ojitos, ahí hay un pedacito del cuerpito. ¿Sí? El húmero, en vez de estar horizontal, el húmero se puso vertical. Igual que de esta manera. Y ahora cuando los vemos caminar, que los vemos caminar de costado, caminan moviendo las patitas y con la columna derechita, ¿sí o no? ¿Está? En ese proceso de torcer el húmero y torcer el fémur para ponerlos verticales, y eso les permitió levantar mucho el cuerpo del piso, separar el cuerpo del piso, se modificó la cintura pelviana. Y en las distintas especies hubo dos estrategias. En algunas, si yo veo el sacro desde atrás, desde caudal, veo el sacro, este sería el coxal de un lado, y este sería el coxal del otro. Y de acá se agarraría el fémur de un lado. Y de acá se agarraría el fémur del otro. ¿Ven? Los coxales agarrados al sacro. Esto es sacro. Esto es coxal. ¿Sí? ¿Lo ven? En este modelo, los dos coxales quedan separados. ¿Sí? ¿Sí o no? Muy bien. Este sí. Modelo se llama modelo de las aves, es decir, modelo ornistiquio. Porque quiere decir ornistio, quiere decir pajarito en griego. Ahora, en otros animalitos, si este es el coxal, el sacro hizo esto. ¿Lo ven? ¿Sí? Es decir, no solo articuló con el sacro, acá en dorsal, esta sería la articulación sacroiliaca. Sino que también articuló con el coxal del otro lado, acá en ventral, formando la articulación pelviana, que por analogía en el hombre se llama sínfisis pelviana. ¿Está? Pero solamente es una sínfisis en el humano, en los animales es una sincondrosis. ¿Está?
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Eh? Sí. Para los muy nerd, les cuento que este tipo de cintura se llama saurisquia. Que es la misma que encontramos, por ejemplo, en los cocodrilos. ¿Sí? ¿Ah? Y en casi todos los dinosaurios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, estamos de acuerdo en eso y que todos los mamíferos son saurisquios, ¿sí? Es decir que... Ahora vamos a empezar a discutir los nombres, ¿sí? Que era lo que estábamos discutiendo recién. Esperen que voy a ordenar mi pizarrón. Voy a borrar la lagartija porque quedó horrible la lagartija. Esto no lo borro. Esto sí, esto sí, esto sí. Ahí está. Borremos. Esto lo vamos a dejar. Lo traigo un poquito más para acá. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a seguir lo que estábamos hablando con Nico recién. Muy bien. Quiere decir que yo tengo los dos coxales. El coxal izquierdo y el coxal derecho. Cada coxal es la base de la cintura que le corresponde. Coxal derecho. Y el coxal izquierdo. ¿Estos dos coxales van a articular con quién por dorsal? Con el sacro. Muy bien. La unión de los dos coxales y el sacro, es decir, yo acá dibujo mal, ¿eh? Estoy dibujando así nomás, dibujo el sacro. Y acá le dibujo un coxal. Y acá le dibujo el otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? La unión de los dos coxales con el sacro, el coxal derecho, el coxal izquierdo y el sacro, van a formar lo que se denomina el cinturón pelviano. No la cintura, el cinturón pelviano. Se llama cinturón porque es un anillo completo de hueso, un anillo completo de hueso que une las dos cinturas. Es decir, las dos cinturas pelvianas más el sacro forman ese cinturón pelviano. ¿Estamos? Ahora, si yo lo miro de costadito, después vamos a ir al dibujo lindo que está acá arriba, ¿sí? Pero si más o menos lo miramos acá, acá estaría el coxal, ¿sí o no? Acá estaría el sacro, que articula con el coxal. Si yo esto lo dejo pelado así, ¿qué es? ¿Qué estoy viendo ahí? Si lo dejo pelado así. Por supuesto, el coxal está doble, ¿eh? No me hagan dibujar el del otro lado porque mi perspectiva es peor que la de los egipcios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es eso que dibujé ahí? Dale, díganme el nombre, si no, no sigo, ¿eh? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que dibujé? Si están los dos coxales y el sacro, ¿qué es? ¿Es la cintura pelviana o es el cinturón pelviano? El cinturón pelviano. El cinturón, porque están los dos coxales y el sacro. Y si yo al cinturón pelviano le agrego las dos primeras vértebras caudales que van a articular acá, y le agrego todos sus ligamentos, que ahora los vamos a estudiar, le agrego todos sus ligamentos.
¿Sí? Esperen que no puedo cambiar el color para dibujar los ligamentos. Espérenme que ya voy a poder. Espérenme, que soy una persona mayor. Tengan un poco de respeto. Ahí está. Muy bien. Bien, ahora sí. Si yo acá le pongo todos los ligamentos, ¿para quién vino a...? No, no hay nadie. Ahí está, bien. Qué mal que estoy hoy. Es tardísimo, evidentemente. Ahí está. Si yo a esto le pongo sus ligamentos, por ejemplo, el ligamento sacroiliaco, le pongo el ligamento sacrotuberal. Todo esto, cuando articula todo así, todo junto, sacro, los dos coxales, las dos primeras vértebras caudales. Ahí, esto es lo que vamos a llamar la pelvis. Exactamente, la pelvis ósea. ¿Ah? Entonces ven que son tres conceptos distintos. Cintura pelviana, ¿sí? Cintura pelviana, hay dos, cada una apoyada en un coxal. Cinturón pelviano, hay uno solo, los dos coxales más el sacro. Y pelvis ósea, hay una sola, los dos coxales, el sacro, las dos primeras vértebras caudales y todos los ligamentos. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Entonces queda clara la diferencia en los términos, ¿no es cierto? Bien, ven que vamos a ver si puedo sacar toda esta basura que me quedó acá. Esto se va. Esto se va. ¿Sí? Entonces, los coxales, dijimos, los coxales son las cinturas. Cinturas. ¿Eh? Una cintura, otra cintura. Los coxales más el sacro son el cinturón. Y si a eso le sumamos las dos primeras vértebras caudales, caudal 1 y caudal 2, o coxigia 1 y coxigia 2, más los ligamentos, lo que tenemos es la pelvis ósea. Volviendo a nuestro dibujito acá arriba. Vamos a ponerle un poquito de nombre a las partes del coxal. Esto ya lo vieron en clase, ¿eh? Pero bueno, lo voy a malcriar un poco. El más craneal de los huesos. ¿Dónde se juntan los tres huesos del coxal? En el acetábulo. En el acetábulo. Perfecto. Quiere decir que toda esta parte de acá, hasta el acetábulo, toda esta parte de acá, esperen que está muy grande este dibujo. Por eso me queda sin memoria la compu. Entonces, toda esta parte hasta el acetábulo, toda esta parte hasta el acetábulo, toda esta parte corresponde al íleon. ¿De acuerdo? Toda la parte que sigue hacia caudal del íleon por lateral corresponde al isquion. ¿Está? Y toda la parte que está hacia craneal y medial corresponde
corresponde al pubis. Entonces tenemos ilion, isquion y pubis. ¿Sí? ¿Está? Tenemos que reconocer sí o sí algunos accidentes. No los voy a marcar acá, los voy a marcar al lado. Esperen que achico un poco esto porque si no... Muy bien, entonces, acá podemos ver, claramente, entonces podemos ver acá cómo se dispone el ilion. Y tenemos que identificar, siempre traten de trabajar con el coxal como si fuera un solo hueso, de ir reconociendo los accidentes principales, ¿sí? Es decir, acá tenemos la tuberosidad sacra. La tuberosidad sacra. ¿Esta cuál es? Vamos, lo que ya leyeron, hay un montón que ya sabe todo esto, así que no van a repetir. Muy bien, la tuberosidad coxal. Esto es lo que no entiendo, esto está en todos los libros, esto lo tienen que hacer es sentarse con el libro con paciencia. Esta es la tuberosidad isquiática. Isquiática. Sabemos que este de acá es el acetábulo. Muy bien. Esto que está acá es el cuerpo del ilion. ¿Está? Muy bien. Acá, bueno, acá es muy importante las dos escotaduras y la espina. Esto, esto y esto. Esta es la escotadura isquiática mayor. Escotadura isquiática mayor. Esta es la espina isquiática. Y esta es la escotadura isquiática menor. Esta que estamos viendo acá es, toda esta que estamos viendo acá es la cara glútea del ilion. Porque sobre ella apoyan los músculos glúteos, la cara glútea. La cara contraria a la cara glútea es la cara pelviana. En este dibujo, por supuesto, no se ve. ¿De acuerdo? Pero, doctor, ¿puede ser que la línea glútea esté a medial? Sí, la línea... No, la línea glútea no la marqué todavía. Se la estoy viendo más. Claro, porque si no, a ver, vamos acá. Esto que está acá, eso, ¿sí? Es la línea glútea que está en la cara glútea.
¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Hasta ahí venimos bien? Bien. Bien. En general, a uno se le complica entender el coxal cuando, después de haber visto la vista dorsal, es decir, la vista, no, no la dorsal, la vista lateral, esta vista que estamos haciendo ahora, pasa a la vista ventral. Ahí es cuando uno se pierde. ¿Eh? Cuando está leyendo en el libro y te empieza a nombrar cosas que están en la vista ventral, uno no sabe para qué lado mirar. Por eso vamos a mirarlo nosotros acá. Vamos a ir a una vista ventral. Miren que la encuentre, que sé que la había pegado por acá, pero no sé dónde la dejé. Acá. Ah, bastante lejos la dejé. Ahora lo estoy viendo desde ventral, ¿sí? Ojo, está con todos los ligamentos, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué tuberosidad sería esta que está acá? ¿Entienden que lo estoy viendo desde ventral o no? ¿Sí? Sí, pero no vi que marco. ¿Cómo? No vi que señalemos. A ver, vamos a señalar. No, espera, todavía no. Pero esto es craneal, ¿sí o no? ¿Está? ¿Están de acuerdo que eso es craneal? Sí. Bien. Esto es craneal. Está muy grande la imagen y no puedo escribir. Que no tenía planeado hablar de coxal, entonces no preparé los dibujitos de coxal. Entonces, dijimos que esto es craneal. Si esto es craneal y lo estoy viendo desde ventral, bueno, lógicamente esto es caudal. ¿Este qué lado sería? A ver si entendieron. Este. ¿Qué nombre le pongo a este lado de acá? Izquierdo. Muy bien, este es el lado izquierdo. Y este es el lado derecho. ¿Sí? Muy bien. Esta ya la habíamos visto, es la tuberosidad coxal. La tuberosidad sacra no la puedo ver porque está de aquel lado del sacro, porque este es el sacro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Estas son las vértebras lumbares. Estas son las vértebras lumbares. ¿Qué ligamento es este? El longitudinal ventral. Muy bien, muy bien. El ligamento longitudinal ventral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a empezar a ver un poquito los ligamentos. Bien, dijimos que por dorso lateral, tenemos nada más que dos ligamentos. Este ligamento que está acá,
este, que es el ligamento sacroiliaco dorsal. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y este, muy grande. Como porción corta y porción larga. También lo pueden haber visto como porción laminar y funicular, medial y lateral, ¿sí? Dorsal y ventral, larga y corta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. A ver, déjenme ver cómo está anotado en el campus. Así todos les dicen igual y listo. No hay problema de discusión. Pues después les agarra el TOC de que si los nombres no se repiten igual, les agarra como una convulsión. Entonces déjenme ver. ¿Qué nombre le pone? El nombre correcto del ligamento es sacroiliaco dorsal. Así que cada uno le puede decir a esas dos partes como se le cante, porque en realidad el Sisson las describe así, pero nada más. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sisson cómo le dice? ¿Alguien lo leyó de Sisson? Yo ni me acuerdo cómo le dice Sisson. A ver. No me acuerdo si Sisson le dice partes o no. Dale. Aparte que ustedes no me leen nada, eso es lo que pasa. No agarran los libros ni que se los peguemos a las manos con cemento. Parte no, Sisson tampoco le pone nombre. Dice, tiene una parte dorsal y una parte ventral. ¿Sí? ¿De acuerdo? Así que dígale cómo se les cante. Mientras se acuerden que tienen dos partes. Yo siempre le dije medial y lateral, pero bueno. No estoy seguro si todos los colegas le dicen igual. Y este sí es muy importante, este que está en amarillo, que es el que está en amarillo, este grande, es el ligamento. Ligamento sacrotuberal ancho. Fíjense que es un ligamento completamente plano, que cierra por completo la pelvis, ¿sí? ¿Está? Sí. Y que convierte a las dos escotaduras, ¿se acuerdan que habíamos marcado las escotaduras? Que las marcamos sobre el hueso, la escotadura isquiática mayor, menor y la escotadura isquiática mayor. La presencia de este ligamento las va a convertir a las escotaduras en todo este espacio, ¿sí? Que es el foramen isquiático mayor, y este que está acá es el foramen isquiático menor. ¿De acuerdo? Foramen isquiático mayor y foramen isquiático menor. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver los ligamentos que tenemos por ventral. Acá.
algunos ya lo habíamos visto antes, pero vamos a repetirlos ahora, ¿no? No nos queda otra. Por un lado tenemos acá el ligamento, este no lo habíamos visto antes, ¿eh? Atención con este, ligamento sacroiliaco ventral. Sacroiliaco ventral. Acá arrancó hoy la pregunta de Nico. Ven que son dos ligamentos distintos. Uno está por ventral y el otro por dorsal. Lo que sí, el dorsal tiene dos partes, pero el ligamento es sacroiliaco ventral y sacroiliaco dorsal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Este que se llega a ver acá es el sacro tuberal ancho. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos algunos ligamentos que quedan en este dibujo de la articulación sacroiliaca, es decir, entre el sacro, perdón, de la articulación coxofemoral, que es la articulación entre el coxal y el fémur, que es una sinovial esferoidea, que tiene su cápsula, esta es la cápsula de la cadera, digamos, de la coxofemoral, la cápsula fibrosa, cápsula articular de la cadera. Mientras que de este lado sacaron la cápsula articular para poder mostrar este ligamento, que es el ligamento accesorio, ¿sí?, de la cabeza del fémur. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿ese ligamento se encuentra en equino simplemente, solamente, no? A ver, el ligamento de la cabeza del fémur está en todas las especies. Ahora, esa rama accesoria del ligamento de la cabeza del fémur solamente está en el equino, va a salir del acetábulo a través de la escotadura acetabular y se va a unir al tendón prepúbico, que es este tendón muy grueso que está acá. Este es el tendón prepúbico. ¿De acuerdo? Que constituye la inserción del recto del abdomen. Lo van a ver en Anatomía 2. O ya lo vieron en Anatomía 2. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Quedó ahí? Acá nos quedan algunos accidentes que podríamos marcar, pero vamos a aprovechar el dibujo. ¿Qué hueso era este? ¿Este qué hueso era? ¿Este que está acá? Pubis. ¡Nah! El isquio. El isquio. Muy bien. Este es el isquio. Pero ahí no está el pectón pubis. Qué tipa apurada. Este es el isquio. Este es el pubis. ¿Está? ¿De acuerdo?
Ahí está el acetábulo, ¿ven? ¿Ven el acetábulo ahí? Muy bien. El isquion arranca de acá y llega hasta acá. Esto es isquion. Y en cambio el pubis arranca de acá. Y eso es pubis, es el que tiene forma de una L. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No tienen un dibujo? A ver, si yo tengo un dibujo de ventral del coxal. Y les marco los huesitos por ventral. No tengo, che. Qué raro, pues yo les había mandado, en algún Flash Console les había mandado un dibujo del coxal todo pintadito. Que estaba re bonito, pero ahora no le encuentro. A ver si lo puedo dibujar yo entonces. A ver, yo les voy a dibujar, vamos a dibujar distintas partes que tenemos que tener más o menos en cuenta, ¿sí? Si yo dibujo cómo está llegando el ilion llega justo a formar parte del acetábulo. El acetábulo se va a completar con el pubis. Que ya dijimos que tiene una forma como de L. ¿Sí?
¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces. ¿Cómo dijimos que llamaba la unión entre los dos coxales? Acá en la línea media ventral. Sínfisis pelviana. Perfecto. Entonces, esta es la sínfisis pelviana. ¿De acuerdo? Ven que hay gente que quiere entrar. Bien. Dijimos que el ilion va a seguir para allá. El ilion no me lo hagan dibujar todo porque es muy difícil dibujar el ilion. Quiere decir que todo esto es ilion. Y todo lo que sigue para adelante también, ¿eh? Más un pedacito del acetábulo que le corresponde a él. Esto es ilion. Hasta ahí. ¿De acuerdo? Luego dijimos que venía el pubis. El pubis va a ser este pedacito del acetábulo que le corresponde a él, más esta parte horizontal, más esta parte longitudinal. Parte craneal, parte medial del pubis. ¿De acuerdo? Eso es pubis. Y todo lo que queda es el isquio. ¿De acuerdo? ¿Está? Esto lo tienen que ver en los preparados durante el práctico, ¿eh? Si no, van muertos, ¿eh? No intenten estudiarlo de memoria, no intenten verlo de memoria, pues no van a poder entender nada. Esto tienen que ir al práctico, se sientan con los huesitos y lo van mirando. Muy bien. Fíjense que entre el ilion y el pubis van a delimitar un agujero, un foramen. ¿Qué es el foramen? Obturado. Muy bien, obturado. Dijimos que este era el acetábulo. ¿Está? ¿Esta qué tuberosidad era? Esta es la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Las dos tuberosidades isquiáticas delimitan un arco, este arco de acá, hasta acá, que es el arco isquiático. ¿Está? Y hacia craneal se va a formar una pequeña eminencia acá en la línea media. Esta pequeña eminencia que es el pecten del pubis.
¿Está? ¿Sí? Entonces, podríamos marcar algún otro accidente. Por ejemplo, acá hay un accidente chiquitito en el cuerpo de Lilion. Hay un accidente chiquitito acá, por supuesto, es simétrico, está en los dos Lilion. ¿Sí? Que es la tuberosidad. Del psoas menor. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna duda con coxal, Nico? Que habías disparado la primera bomba. ¿Ya estamos? Bueno, ¿qué otra duda tiene? Dale, una duda más de anatomía 1 antes de pasar a la 2, vamos. ¿Y? ¿Qué me va a decir? ¿Que entendieron todo? Hoy estaban meta a quejarse en el grupo que no entendían y ahora les agarro ataque de entendimos todo. Dale, vamos. ¿Quieren que hagamos una pregunta de anatomía 2 para así van pensando los de la 1 por si les ocurre algo más? Nada, el tipo ni me contesta. Es como si estuviera dando clases solo. Muy frustrante. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta de anatomía 2? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ah, bueno, perdón. Buenas noches, ¿quién estaban? Marta y Arrascaeta, dale. Empecemos por Arrascaeta. Quería preguntarte por el foramen aumental. Si bien lo vi bien en el video a lo que se refería, pero no me quedaba claro de lo que a lo que se refería cuando decía que por esa pequeña fisurita estrecha es por donde pasa la variedad peritoneal de la bolsa aumental. No me quedaba bien claro más o menos qué se refería. ¿Cómo? A ver, empecé de vuelta. Que cuando en el video el profesor hablaba sobre el foramen aumental, no me quedaba claro qué era lo que pasaba por esa pequeña fisura. Ah, no, nada. Al pasar no pasa nada, pero es un foramen que puede llegar a producirte mucho dolor de cabeza cuando está recibido. Ah. Ahora te lo explico. Dale. Bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver si la puedo sumar a esta o arranco con esta. Marta, ¿vos qué querías? Yo, profe, Dai, pero era de Anato 2. Y foramen aumental es de Anato 2 también. Es peritoneo. Ah, no lo vi. Ah, ¿vos qué necesitabas? Así a ver si las puedo juntar o no. A ver. Tengo varias, pero estoy viendo si alguna es de peritoneo, pero no. ¿No? No. Bueno, entonces vamos a contestar esta de peritoneo, que es más de generalidades que otra cosa. Hacemos una vuelta de anatomía 1 y si no hay nada, arrancamos también con las tuyas. ¿Está? Bueno, genial, sí. Muy bien. Bárbaro. ¿Alguien más tiene dudas como para sumar o arrancamos con este espacio nomás? A ver, alguien escribió en el chat, déjenme ver. Ah, no, me escribieron buena nomás. Buena. Bien. Entonces, vamos a hablar primero del foramen aumental y después pasamos a otro tipo de preguntitas. Ahí está.
Bien. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Venga, cerrar la puerta. Que... Sí. Sí, profe. Mucho ruido. Ahí los vecinos conversan. Bien. Ah. Ustedes saben que el peritoneo reviste por completo la cavidad abdominal y forma distintos pliegues. Tal vez el más grande de esos pliegues es un pliegue de peritoneo que se proyecta a partir del estómago, ¿sí? Ese pliegue de peritoneo que se proyecta a partir del estómago se denomina aumento mayor. Hay dos aumentos, uno mayor y uno menor. Si hacemos un dibujito de un corte longitudinal de la cavidad abdominal, hacemos un corte de la cavidad abdominal, tendríamos que dibujar primero el diafragma. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, vamos a dibujar el diafragma. ¿Está? Por acá seguiría el tórax. ¿Sí? ¿Entienden cómo lo corté? Sí, profe. Acá ya estaría la patita. Acá ya estaría la patita. ¿Eh? Ahí. Bien. Una vista entonces, lateral, ¿no? Sí. Lo estamos viendo desde lateral, exactamente. Uh-huh. Quiere decir que esto es craneal. Esto es dorsal. Esto es caudal. Y esto es ventral. Muy bien. Entonces tenemos el hígado que va a estar como cambia un poquito de una especie a otra, pero en general podemos decir que el hígado se mantiene bien pegadito al diafragma. Voy a exagerar un poco las distancias para poder dibujar los ligamentos. Y ahí tenemos el hígado, bien pegadito al diafragma, ¿sí? Pegadito al hígado podemos dibujar el estómago, que acá lo vamos a ver cortado, con lo cual lo que vamos a ver es un circulito nada más. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí, profe. Me quedó muy grande el hígado, lo voy a achicar un poquito. No mucho, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí está. Lo achico un poquito al hígado, que no me quede tan grande. ¿Está? Bien. También podemos dibujar acá en caudal del estómago el colon transverso. Podemos dibujar el páncreas. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. Y ahora vamos a empezar a poner los aumentos, los ligamentos de los que hablamos. Por un lado, ¿el hígado está revestido de peritoneo? Sí, por supuesto que sí. ¿Sí? Así que tiene su propia serosa, el hígado. Tiene su cubierta de peritoneo. El peritoneo va, esperen que ahora tengo que acercarme bien para dibujar bien, porque las serosas si no quedan feas. Tenemos un peritoneo parietal que viene pegado al diafragma. Uh-huh. ¿Están de acuerdo? Sí.
Este peritoneo parietal se refleja para pasar al hígado, formando lo que se llama el ligamento coronario. ¿Eh? Y de ahí él se convierte en peritoneo ¿qué? Si está envolviendo el hígado. Visceral. Muy bien. Perfecto. El peritoneo visceral que envuelve al hígado. ¿Están todos de acuerdo con mi dibujito? ¿Eh? Cómo sí, el peritoneo profe. Visceral viene envolviendo al hígado. ¿Eh? Ahí está. Muy bien. Ahora, acá estamos viendo un corte del estómago, ¿sí? El estómago es un órgano ovoide, es decir, que tiene una forma... No es una pelota de fútbol, sino que es una, está alargado, es como una pelota de fútbol, pero alargada, aplastada un poquito en las caras. ¿Sí? Y tiene, por su forma, ¿vieron cómo es el estómago, no? ¿Lo vieron ya o todavía no lo vieron? Sí, profe. Bueno, si ya lo vieron, van a ver que el estómago tiene, visto desde caudal, tiene esta forma, por ejemplo, en el equino, ¿no? ¿Sí? Por acá entra, el del perro es un poquito más alargado, el del perro tiene un aspecto más parecido a esto. ¿Sí? La entrada al estómago es por el cardias. Allí desemboca el esófago. La salida del estómago es por el píloro y allí comienza el duodeno. Bueno, al estómago de nuestro dibujito lo corté así. Desde el cuerpo, ¿no? Por la mitad del cuerpo, si pasé por acá y corté ahí. ¿Sí? Sí. ¿Eh? ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, sí, cuando lo estoy viendo, que lo estoy viendo desde acá, en el corte lo estoy viendo de acá, lo veo como si estuviera redondito. Ahí está, ¿ven? Este estómago, si yo lo dibujara sin cortarlo, ¿sí? Va a tener toda esta que está acá por ventral. Toda la que está por ventral es la curvatura mayor. Y esta chiquitita que está por acá es la curvatura menor. ¿Está? Quiere decir que en este dibujo donde yo lo corté, acá en dorsal me queda la curvatura menor y acá me queda la curvatura mayor. Sí, esta es la curvatura menor en dorsal y esta es la curvatura mayor
en ventral. ¿Sí? Muy bien. Fíjese una cosa. El peritoneo que venía revistiendo al hígado va a formar un pliegue que va a ir desde el hígado hasta la curvatura menor del estómago. ¿Lo ven? Miren que me quedó re feo. Y lógicamente acá, como el estómago también tiene su cubierta de peritoneo, este pliegue se continúa con el peritoneo parietal del estómago. Perdón, con el peritoneo visceral del estómago. ¿Lo ven? Ahora, cuando el peritoneo visceral llega a la cara visceral, se desprende de la cara visceral, se separa de la cara visceral y hace esto. A ver, ¿en qué quieren dibujarlo? ¿En caballo o en perro? Rápido. En perro, profe. Perro, perro profe. Muy bien, en perro. Sí, sí. Porque el perro es el más complicadito. Perdón, profe, hay un compañero que está esperando para entrar. Muy bien. Gracias. ¿Quién es? A ver, primero hay que ver quién es, porque acá no es cuestión de dejar de entrar cualquiera, ¿eh? A ver. No. Sol puede invitar. No. Pehuen, ¿usted me está pidiendo que deje entrar a Pehuen? Bueno, lo voy a dejar. Sí. Por supuesto. Ah, por supuesto, dice la otra, mirá. Un gran compañero. Yo antes que Pehuen prefiero dejarlo entrar a Julián. Mirá lo que te digo. ¿Eh? No, no, se pudre. Ah, ¿viste? ¿Eh? Bueno, ahí entró, Pehuen no entró. ¿Pehuen entraste? Acá estoy. Ah, listo. Llegó la alegría de vivir. Muy bien. Volvamos a nuestro dibujito. Me gusta la comisión de la noche presente. Bien. Y ahora tengo que hacerlo muy prolijito porque ahora tiene que ser paralelo al otro.
Ahí quedó un pedacito sin unir. Bueno. Lógicamente, sí, el peritoneo parietal, el peritoneo parietal sigue por acá. Acá se refleja para envolver al páncreas. Acá vuelve al techo después de envolver al páncreas. Se refleja para ir al colon. Envuelve al colon. Continúa pegadito al techo. ¿Está? En la entrada de la pelvis, como él no se puede meter hasta el fondo de la pelvis, se va a limitar a formar esos tres sacos, o fondos de saco que ustedes ya conocen. Y luego se va a continuar pegadito al piso del abdomen. Vuelve a ser peritoneo parietal. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa. ¿Quieren que les dibuje? ¿Estos sacos ya los vieron? No. Se los voy a dibujar. Para que el niño... ¡Cállate, bruja! Para que el niño y la niña anatomista pueda verlos claramente. Vamos a dibujar los órganos más importantes que están a la entrada de la pelvis, que son la vejiga urinaria, Bien, la estoy exagerando porque tendría que ir apoyada sobre el piso, pero bueno, dibujémosla así medio en el aire, que se continúa con la uretra. Podríamos dibujar un pedacito del útero que se continúa con la vagina y con la y se conecta con la uretra. Y podríamos dibujar un pedacito del recto que desemboca en dorsal de la vulva que está acá. Acá estaría la vulva y acá estaría el recto. Muy bien, entonces, ¿el peritoneo qué hace? El peritoneo cubre al recto, se refleja para cubrir al recto. Ahora sí, acá sigue para allá, pero lo corté, ¿no? Es como si hubiera cortado el recto, dejé un pedacito nada más. Acá vuelve cubriendo al recto, pasa a cubrir al útero, cubre al recto, pasa a cubrir el útero. Acá también lo corté porque si no tendría que seguir para allá. Y cubre a la vejiga, que como no la corté lo puedo dibujar enterito. Y acá se une al parietal. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. La cavidad del omento la voy a dibujar un poquito más corta, pero bueno, ustedes me sabrán perdonar. Ahí, muy bien. ¿Sí? Si quieren, pueden dibujar acá. Como lo estamos viendo del lado izquierdo, pueden dibujar acá un pedacito del riñón. Y pueden mostrar cómo el peritoneo parietal reviste a este riñón, dejándolo afuera de la cavidad abdominal. De la cavidad peritoneal, perdón. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Listo? Sí, perfecto. Ahora le vamos a... Que no quedó feo el dibujo, che, ¿eh?
Ahora le vamos a poner los nombres a todos estos pliegues de peritoneo que estamos viendo acá. Dijimos que del hígado al diafragma, teníamos este pliegue, ¿eh? ¿Se acuerdan? Uh-huh. Que habíamos dicho que era el ligamento coronario. Ligamento coronario. Ligamento coronario. Muy bien. Habíamos visto un pliegue del hígado a la curvatura menor del estómago. Y habíamos dicho que este pliegue era el omento menor. Sí, omento menor. Y en cambio este grande que iba de la curvatura mayor al techo, pero ven que no va directo de la curvatura mayor al techo, es como que se va hasta el fondo y vuelve, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Sí? Este habíamos dicho que era el omento mayor. Muy bien. Fíjense que entre los dos omentos es como que delimitan una subdivisión de la cavidad peritoneal. ¿Sería la bolsa omental? No. Toda esa, la vamos a pintar de verde, ¿sí? De verde clarito, ¿sí? Toda esta cavidad que está acá, eso, ¿ven? Que es como una subdivisión de la cavidad, ¿sí o no? Uh-huh. Es lo que se denomina cavidad del omento. Uh-huh. O cavidad omental. Esa cavidad omental se subdivide en tres partes. El receso omental caudal. El receso omental caudal. ¿Sí? Profe, ¿eh? El foramen omental, ¿dónde está ahí? Ahora vengo. Todo esto arrancó porque Arrascaeta preguntó dónde está el foramen omental. Pero primero tengo que explicarles esto para que ustedes puedan entender todo el resto que se viene ahora. ¿Sí? Muy bien. Fíjense que está entre el omento mayor y la cara visceral del estómago, ¿sí o no? ¿Está? Sí, profe. Muy bien. Luego tenemos este que está acá, que es el receso omental craneal. El receso omental craneal. ¿Entre dónde y dónde lo ubicarían este receso omental craneal? ¿Entre el estómago y el diafragma? No, estómago no. ¿Entre el hígado y quién? El diafragma. Entre el hígado y el diafragma. Bien, perfecto. Ahí tenemos el receso omental craneal. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, esta cavidad que delimitan los dos omentos, esta cavidad que está completamente separada del resto de la cavidad peritoneal, salvo por un pequeño agujerito. Ese pequeño agujerito lo vamos a encontrar acá, en la cara visceral del hígado, ¿eh? Del lado derecho, acá no lo podemos ver porque estamos del izquierdo, pero podríamos decir que ese pequeño agujerito aparece más o menos por acá.
y se mete adentro de la cavidad omental. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Ese pequeño agujerito que deja entrar a la cavidad omental, ese es el foramen omental o foramen epiploico. Foramen omental o foram o epiploico. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Y si uno entra por el foramen omental o foramen epiploico, si uno entra por ahí, entra a esta partecita que nos queda acá de la cavidad omental, que es el vestíbulo omental. Profe, yo esa parte la tenía como bolsa omental. No, espere, espere. Normalmente le decimos bolsa omental al receso omental caudal. A este le decimos bolsa omental. Okay. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero solamente al receso omental caudal. Entonces nosotros decimos, si lo queremos resumir a esto, vamos a decir que tenemos la cavidad del omento, la cavidad omental, dividida en el receso omental craneal, el vestíbulo omental y el receso omental caudal. ¿Está? El foramen epiploico nos da acceso a este receso omental caudal. Y el receso mental caudal, habíamos dicho que era la bolsa mental. ¿Está? ¿Listo? ¿Cuáles son los límites? Los límites del foramen mental. Porque se los pueden pedir los límites del foramen mental. Foramen mental queda delimitado justito en la cara visceral del hígado y queda delimitado por la vena cava caudal y la vena porta. Exactamente. La vena cava caudal por dorsal y la vena porta por ventral. Y en algunas especies, el proceso papilar del lóbulo caudado del hígado. Cuando está el proceso papilar, también.
¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. A ver, tenía unas dudas más, creo que Dani. Uh-huh. Hagamos una de las dudas de Dani. Ah, no le puse nombre. ¿Le quieren poner nombre a los fondos de saco? En la parte sí. Caudal del peritoneo. Sí, sí. Eso también los tienen que saber. Es decir, cómo termina el peritoneo, hay que saberlo. Profe, la vena porta por ventral y dorsal la vena cava caudal. Vena cava, listo. Caudal, ¿eh? No me ponga vena cava sola, ¿eh? Te van a poner que está mal. Y después me vas a retar a mí y decir, me cagaron porque no puse caudal. Y sí, se ha ido vena cava. Muy bien. Muy bien. Ven que se forman cuatro divertículos, ¿no es cierto? Cuatro fondos de saco del peritoneo hacia la entrada de la pelvis, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Le vamos a poner acá unas flechillas, ¿eh? Con un color azulito, ¿eh? Unas flechillas. Este es el más ventral. Después viene este. Después viene este. Y después viene este, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Le vamos a poner los nombres. Son los fondos de saco, se llaman fondos de saco del peritoneo, ¿sí? Fondos de saco o excavaciones. Fondos de saco o excavaciones del peritoneo. Fondos de saco o excavaciones del peritoneo. Muy bien, no. ¿Cuáles son? Bueno, de dorsal a ventral, miren, el nombre les dice dónde están. La primera se llama fondo de saco o excavación, ¿sí? Sacro rectal. ¿Por qué sacro rectal? ¿Por qué les parece? Entre sacro y el recto. Exactamente, muy bien. La segunda, se llama recto genital. ¿Eh? Porque está entre el recto y el útero, en el caso de la hembra, o entre el recto y los conductos deferentes, que son los conductos que vienen del testículo, en el macho. Luego, ¿qué tenemos acá? El fondo de saco o excavación génito-vesical. Porque está entre el pliegue genital o el útero y la vejiga urinaria. Y finalmente el último, el más ventral de todos, es el vésico púbico. ¿Por qué les parece que se llama vésico púbico? Porque está entre la vejiga y el pubis. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora los vamos a ver en un corte transversal. Es decir, que ahora voy a hacer un corte transversal, es decir, un corte pasando de esta manera. Ahora lo borro, si no voy a arruinar el dibujo. Un corte pasando de esta manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí, muy sí. Borra esa raya horrible. Muy sí, bien. Sí. Vamos a hacer el dibujito. ¿Macho o hembra? Rápido. Macho. Hembra. ¿Macho o hembra? Hembra. Hembra. Escuché hembra. No sé si alguien dijo macho, pero yo escuché hembra. Muy bien. Entonces. Vamos a dibujar la entrada de la pelvis de la hembra. Acá tendríamos un pedacito del sacro. Y acá tenemos las paredes de la pelvis.
de un lado y del otro. Como soy un obsesivo de la simetría, en vez de dibujar, muy bien. Bien, perfecto. ¿Cuál es el órgano más dorsal en la entrada de la pelvis? Bien, bien, bien en dorsal, el recto. Quiere decir que este es el recto. ¿Está? Ventral al recto, por ventral del recto vamos a encontrar, como me dijeron hembra, vamos a encontrar el útero. Y en ventral del útero vamos a encontrar la vejiga urinaria. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Perfecto. Voy a dibujar el peritoneo. Peritoneo parietal. Sigue peritoneo parietal. Y se refleja para pasar al recto. Envuelve al recto. Vuelve al techo. ¿Me acuerdo de ahí? Sí, sí. Muy bien. ¿Cómo le pondrían a ese pliegue de peritoneo que viene del techo directamente al recto? Desde el techo al recto. Ahí van las arterias principales, va la arteria hemorroidal, va la arteria mesentérica caudal, la rama cólica izquierda. ¿Cómo le pondrían a ese pliegue de peritoneo? Si está yendo del techo a una víscera, llevando el componente principal. Me voy a dormir. Si no me lo dicen, me ofendo y me voy a dormir. Segmento de... Pero no ingresa a la víscera. No, va, es un pliegue de peritoneo. ¿Segmento de conexión no le dice? Una forma, exactamente, uno de los pliegues de conexión. ¿Cuál les parece que es? Meso, ¿no sería? Muy bien, muy bien. Un meso, ¿sí? Y si ese meso va al recto, ¿cómo le ponemos? Meso. Recto. Claro, claro, no le vas a poner meso Francisca, ¿sí? Meso recto. Muy bien. El meso que va al ovario, ¿cómo se va a llamar? Meso ovario. Muy bien. El meso que va al duodeno, ¿cómo se va a llamar? Meso duodeno. Muy bien, qué tipa inteligente, ¿sí? ¿Está? Muy bien. El meso que va al testículo, ¿cómo se va a llamar? Bueno, el meso que va al testículo. Se podría llamar mesohuevo, ¿sí? Pero queda muy feo estar en una reunión familiar hablando del mesohuevo, ¿sí? Entonces, lo que hicieron los anatomistas para disimular, en vez de decir huevo en castellano, lo dijeron en inglés. Perdón, no en inglés, lo dijeron en griego. En griego, huevo se dice orquio. Entonces, el pliegue de peritoneo que va al testículo se llama mesorquio, ¿sí? Queda mucho más fino que mesohuevo. Pero en definitiva están diciendo meso huevo, ¿sí? Solo que en griego, ¿tá? En griego le dan mucha más altura que en castellano, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero siempre que estemos frente a esos pliegues, por ejemplo, el pliegue que va al útero se denomina mesometrio, ¿sí? Metrios en griego da la misma raíz que mater,
en castellano, ¿sí? En latín después y después en castellano, y es el útero, es la matriz, ¿sí? ¿Eh? Metrios en griego, la matriz en latín, y matriz después dio origen a mater, ¿sí? ¿Está? Uh-huh. Entonces, el mesometrio, le decimos al pliegue que va al útero. ¿Por qué aclaré lo del mesometrio? Porque justamente acá nos vamos a encontrar con un pliegue doble, ¿eh? Con un pliegue doble que se desprende de la pared para ir a envolver al útero. Lo envuelve. Pero viene de los dos lados, ¿ven? No es impar. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, si este es el útero, ¿eh? Ahí tenemos sus ligamentitos. Ahora después le vamos a poner nombre, ¿eh? Muy bien. ¿Y cuál lo habíamos dicho que era este que está acá? Este es la vejiga. Vejiga. ¿Eh? La vejiga urinaria. Bueno, el peritoneo en la vejiga hace un lío terrible, ¿eh? Pero porque la vejiga, en el embrión, la vejiga ocupa un lugar muy importante y entonces el peritoneo se acomoda a ese lugar importante que ocupa la vejiga. ¿De acuerdo? ¿Mm? Uh-huh. ¿Cuántos ligamentos tiene la vejiga entonces? Tres. ¿Cómo? Muy bien, tres. Entonces vamos a ponerle los nombres a todo esto. ¿Sí? Dijimos que este que estaba acá, ¿cómo se llamaba? Ah, no, esperen. Antes de ponerle nombre, no, vamos a hacer una cosa. Porque yo sé lo que me van a pedir después, entonces me voy preparando. Bien. Primero le vamos a poner los mismos nombres que tenían los fondos de saco, porque acá se siguen viendo. No los voy a escribir de vuelta, me los traigo de acá. No me los tengo que traer, qué estúpido blanco. Tengo que copiar, porque si no lo dejo aquel sin nombre. Monumento a la vagancia, ¿vieron? No escribo nada dos veces. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿este cuál era? El sacro rectal. ¿Sí? Este era el fondo de saco recto genital, el génito vesical y el vésico púbico. ¿Está? ¿De ambos lados? No, es todo eso, todo ese espacio, ¿sí? Uh-huh. Ahora, pero está buena tu observación. Al fondo de saco
al fondo, sacro rectal, ¿qué le pasa? ¿Es uno solo o está dividido? Está dividido. El sacro rectal está dividido. Y esto es una típica pregunta de examen, ¿eh? ¿Quién divide al sacro rectal? ¿Quién dijimos que el mesorrectal. El mesorrecto, perfecto. El mesorrecto divide al fondo de saco, sacro rectal. ¿El recto genital está dividido o es uno solo? Es uno solo. Yo puedo pasar perfectamente la mano por debajo del recto, por dorsal del útero, sin ningún problema. ¿El génito vesical es único o está dividido? Es único. No. Es único. Vamos a ponerle nombre a este ligamentito, para que no se nos olvide. Dijimos que era el mesométrio. ¿Está? Uh-huh. Lógicamente hay un mesométrio izquierdo y un mesométrio derecho. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, sí. Y ahora llegamos a la vejiga. La vejiga tiene, por un lado, los ligamentos laterales de la vejiga. Ligamento lateral de la vejiga. ¿Sí? ¿Está? Sí. Y tiene el ligamento medio ventral. Y entonces, ¿qué le pasa al fondo del saco vésico púbico? ¿Es entero o está dividido? Se divide. Muy bien, ¿quién lo divide? El ligamento medio. Perfecto. Me encantó cómo lo entendieron. ¿Lo entendieron todo o no? Sí, perfecto, profe. ¿Sí? ¿Por qué se me puso negra esta raya? Tendría que estar en azul. Este programa a veces me hace cada cosa. ¿Cómo, profe, puede ser de nuevo que me perdí? ¿Cómo? Que puede ser de nuevo el ligamento medio es lo que divide él. Al fondo de saco vésico púbico en izquierdo y derecho. ¿Mm? Bien, gracias. ¿Estamos? Lógicamente no hace falta, porque ahí dice útero, no hace falta aclarar, pero esto debería ser un dibujito que corresponde a una hembra. ¿Tiene macho, profe? Viste, yo sabía. Entonces por eso lo... Fíjense qué poquito lo que voy a cambiar para cambiar en el macho, ¿eh? Esperen, vamos a hacer algunos detalles, ¿sí? ¿Quieren hacer algunos detalles acá? Hasta acá, si saben esto, la gente los va a querer mucho. Ahora, podemos agregar algunos detalles mucho más nerd, ¿sí? Había un orificio que era donde bajaba el testículo, ¿no, profe? Pero no sé si se ve ahí. Pero mi vida, qué tipa rompe... No, ahora te lo dibujo, pero esperá. ¿Está? ¿Cómo estudian? Eso me gusta, ¿ves? Y no los puedo putear porque estudian. Es profundo. Callate, bruja, ¿qué dice la otra? Ahí está. Dijimos que acá estaba el útero, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. Y acá habíamos puesto la vejiga. ¿Sí? Bien. Del útero se desprendían los dos pliegues que llamamos mesometrio. Hacia un lado. ¿Sí? Uh-huh. Y hacia el otro. Muy bien. ¿Sí? Bien. Si miramos con cuidado en ese pliegue, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver una arteria que viene bien pegada al útero. Es la arteria uterina. Sí.
y vamos a ver, miren qué interesante, un conducto que va un poquito más hacia lateral, separado de la arteria. Ese conducto es el uréter. El uréter es el conducto que viene del riñón hacia la vejiga. Ese uréter viene pegado al techo y como tiene que bajar hacia ventral para ir a la vejiga, baja metidito en el pliegue del mesometrio. Quiere decir que este es el uréter. Ese es el uréter. Esa es la arteria uterina. Por supuesto, izquierda y derecha, ¿no? Y uréter izquierdo y derecho. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí, pero... Muy bien. Y si miramos con cuidado los pliegues de la vejiga, también vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver. Un pequeño ligamento metido adentro del pliegue. El ligamento redondo. Ligamento redondo de la vejiga. ¿De acuerdo? Hay dos, no me hagan mal. ¿Listo? Sí, profe. Sí, muy bien, muy bien. Listo. Entonces ya vimos los detalles. Vamos ahora a hacer nuestro dibujito en el macho. Fíjense lo único que tengo que cambiar en el macho. Simplemente lo único que cambio es que borro el útero, lógicamente. Y dibujo un pequeño pliegue continuo. ¿Ah? Y adentro de ese pequeño pliegue continuo voy a dibujar cuatro tubitos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ese pliegue que dibujamos ahí en el macho, que reemplaza al mesometrio, ese pliegue que dibujamos ahí en el macho, lógicamente el resto, todo lo demás se llama igual, no me hagan poner el nombre de vuelta, ¿no? Okay. No, no son tan bobos y bobas. Pero sí, es importante que identifiquemos estos elementos chiquititos comparables a lo que habíamos identificado en la hembra. Fíjense, los dos más de afuerita, los dos más laterales, igual que en la hembra. ¿Quiénes eran las dos estructuras más laterales en el pliegue?
uréter. El uréter. Perfecto, el uréter. El uréter. Y en medial estaba el útero, ¿sí o no? Sí. ¿Eh? Que deriva de la fusión en la línea media de las vías de conducción de la hembra. Lo que pasa es que en el macho las vías de conducción permanecen separadas. Entonces lo que tengo ahí en el medio, escondidito, bien en medial. ¿Deferentes? Perfecto, los conductos deferentes. Que vienen del testículo. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí. Y como este es macho, y estaba la compañera ahí que rompía, porque ella tenía que agregar su nota de color, podríamos acá en la pared del abdomen, por ahora muy sencillito, pues esto se va a complicar en la unidad temática 4, ¿eh? Podríamos abrir un pequeño agujerito en la pared del abdomen, que sería, ¿qué cosa? ¿Cómo se llama ese pequeño agujerito en la pared del abdomen? El trayecto inguinal, o orificio inguinal, y ahí veríamos cómo el peritoneo se escapa hacia afuera. No, espera, lo dibujemos. No, está bien. No, está muy arriba. Si este es macho, un poquito más hacia acá. Ahí. Acá estaría la pared del abdomen. ¿Sí? Sí. Muy bien. Acá estaría el pene, que está apoyado contra la pared del abdomen. Y entonces veríamos cómo el peritoneo, a través de este pequeño espacio, se escapa hacia afuera. Para formar el escroto. ¿Ah? Uh-huh. Y esta cavidad de peritoneo que se escapa hacia afuera, hacia adentro del escroto, se llama cavidad vaginal. ¿De acuerdo? Y ese agujerito por donde se escapó el peritoneo se llama anillo inguinal. ¿De acuerdo? Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna duda más de peritoneo? Dani, ¿vos qué otras dudas tenías? A ver. Si no, pasamos a uno de anatomía 1 antes que se me duerman los de anatomía 1, pobrecito. Músculos. Sí. ¿Del abdomen? Sí. Bueno. Déjeme ver que lo dejé medio.
No, bueno, voy con otra porque esta no la encuentro media completa. Dale, dale. Ahí la completo y... Dale, dale. La asa sismoidea sería la S de la parte craneal del duodeno. Ese es el asa sigmoidea del duodeno en el equino, sí. O sea, sería la parte que la forma la S. La primera parte, la porción craneal. Acuérdense que el duodeno tiene cuatro porciones, ¿no? Sí, sería craneal, la porción craneal. Craneal, descendente, transverso y ascendente. Sí. La primera porción en el equino tiene forma de S, ¿eh? Uh-huh. Y se llama porción o asa sigmoidea. Pero okay, hay que aclarar del duodeno, porque por ejemplo el bovino tiene una asa sigmoidea en el colon y en el humano hay un colon, hay una asa sigmoidea al comienzo del recto. Entonces hay que poner parte sigmoidea del duodeno. ¿Sí? Pero no es parte del duodeno craneal. Sí, yo te diría que directamente digas duodeno craneal y cuando me lo describís, me decís, el duodeno craneal en el equino tiene el aspecto de una S. Y listo. Ah, listo. Genial. Eso, una perfecto, de las dudas. Muy bien. Muy bien, ¿los de anatomía 1 tienen alguna duda? Dale, miren que ya estoy encimando la silla, en cualquier momento cierro boliche, ¿eh? Y entrar a esta hora, ya estamos terminando. Muy bien. ¿Qué otra duda tenemos? Vamos a pasar a una de anatomía 1, dale, che. De anatomía 1 no tiene ninguna duda. ¿Qué tipos inteligentes que son y qué tipas brillantes? Nada, bueno. Profe, sí. De anatomía 2. Sí. Tenemos que saber todas, anatomía comparada de hígado, toda sí, completa. Sí. A ver, los de anatomía 2, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que me sean honestos. ¿Ya se descargaron, imprimieron y están leyendo la que yo les recomendé como sí, el mejor lugar para estudiar anatomía 2? Sí. Es el que dice corregida, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Es la que dice exactamente. Aparato digestivo, segunda parte, corregido. Corregido está porque lo corregí, yo lo corregí porque lo digitalicé, porque la versión que estaba en el centro de estudiantes era un escaneado directo de una versión escrita a máquina, un desastre. Entonces agarré y lo digitalicé todo, está todo digitalizado en el PDF. Así que pueden usar un reconocedor de texto para que se los lea. Si alguno no ve bien, si alguno tiene un problema de visión, puede utilizar un reconocedor de texto para que se lo lea y pueden hacérselo leer. Así que bueno, ahí lo tienen. Les pido por favor que lo usen. Está justo lo necesario que hay que comparar de cada tema. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. Okay. Bien, los de las otras comisiones, si todavía no lo habían visto, vayan y descárguenlo, por favor. Pues si no, después me andan diciendo que prefiero la comisión de la noche, lo cual es cierto, pero no está para que me lo digan así nomás. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Yo tengo con lobulación hepática. Sí, última, dale. Sí, bueno. El lóbulo hepático tendría entonces dos conductos en algunas especies, el conducto hepático común y el conducto hepatocísticos. No, espera, del hígado va a salir siempre el conducto hepático. Uh-huh. ¿Sí?
que se va a continuar como conducto colédoco. Sí. El conducto hepático va a recibir al conducto cístico. ¿Sí? ¿Está? Sí. Muy bien. Y hay en algunas especies, sobre todo en el perro y en el cerdo, se ven habitualmente pequeños conductitos que salen del hígado y van directo a la vesícula. Sí. Esos pequeños conductitos que van del hígado directo a la vesícula se llaman conductos hepatocísticos. Eso. ¿Está? Sí. Pero el drenaje principal del hígado es por el conducto hepático, por el colédoco, ¿sí? Colédoco, sí, sí. Ok. O sea, es según especie, digamos. Sí, sí, los no conductos. Están todas. No, es un conducto accesorio, muy chiquitito. Todas tienen conducto colédoco y hepático, es decir, por ahí sale la bilis. En el perro y en el cerdo aparecen esos pequeños conductitos como que ayudan, digamos. Pero no tienen una función importante de ninguna manera. Ah, ok. ¿Eh? Es como un agregado, digamos. Ok. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, esperen que voy a dejar de grabar. Claro, Pehuen, ¿no tiene ninguna pregunta? Sí, profe. Bueno, dime. Pero es que llegué tarde, entonces no sabía si ya lo había explicado. Dale, pregunta. La trompa de Falopio con el peritoneo. Lo leí y no me quedó tan claro. Bueno, primero que no le decimos más trompa de Falopio, por favor, eso es un término exclusivamente de anatomía humana. Ok. El nombre correcto es tuba uterina, ¿sí? Y quédate tranquilo que lo vamos a ver en la unidad temática 4, ¿sí? El pliegue de peritoneo que sujeta al ovario, a la tuba uterina y al útero se denomina ligamento ancho del útero, y ese ligamento ancho del útero se divide en mesovario, que es el pliegue que sujeta al ovario, meso-ovario, y el mesometrio, que es el pliegue que sujeta al útero, que es el que dibujamos hoy, ¿sí? ¿De acuerdo? A su vez hay un pequeño pliegue de peritoneo que va a la tuba, que se llama mesosalpings, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver bien en la unidad temática 4, porque ahora no tiene sentido, porque no saben ni lo que es la tuba todavía. ¿Está? Dale, profe. Gracias. Muy bien. Bien, bien. ¿Algo más? Muy bien. Perfecto. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Ahora sí voy a dejar de grabar. Ahí de tu...